No, más como se dio el partido, me parece que dio un mal barajado de entrada, la lesión de Acuña, sacan una pelota en la línea y en la otra jugada tenés un gol adentro, me parece que el segundo gol de un desvío, me parece que generamos muchas situaciones de gol, no las metimos. Y partido extraño, porque me parece que creamos y no convertimos y dormimos no entramos bien, los primeros tres centros nos cabecearon, el tercero fue adentro. Y después en el arranque del segundo te convierten también de una pelota parada, donde hay un desvío, que lo descoloca Gagliardo. Un partido extraño porque me parece que se buscó por todos lados, hubo entrega, hubo sacrificio hasta lo último y no lo pudimos dar vuelta. Es extraño porque no, me parece que el equipo no hizo las cosas mal como para irse con las manos vacías hoy. ¿Cómo se revierte la situación? Ganando. Me parece que estando tranquilo, sabiendo que nos levantamos de un peor momento y cuando el equipo no tenía una idea de juego como quizá la tiene hoy. Y es esa manera, no queda otra, seguir intentando, seguir proponiendo y ganando. ¿Ves algo para ajustar en el equipo, aparte de lo que comentaste recién? No, zona defensiva. Siempre. A veces cuando tomas riesgo los equipos se te meten atrás y aprovechan los espacios que dejás. Pero bueno, son las reglas del juego. De arranque no nos agarraban mal parados, pero no creamos situaciones de gol y el equipo no ganaba. Hoy tenés riesgo y saliste en línea de tres, con un volante tapón solo, con más allá de B, bombazos, marcadores de punta, llegan al fondo y con Godoy de enlace prácticamente jugaste con tres enganches en el partido y bueno, hay espacio que dejás cuando no convertís o no lastimás que los rivales los aprovechen. Seguramente que tendremos que mejorar, corregir cosas para que no nos agarren la mano. Dijiste que Bebe y Bumbach llegan al fondo, tiran centros, ¿qué le falta tanta? Porque pareciera que no puede aprovechar eso, no, por lo menos dentro del área chica no llega nunca a conectar. Precisión, de estar donde cae la pelota, atacar la pelota, no esperarla, puede ser varios factores. Pero le falta a Atlanta eso, porque aprovecha bien los costados, pero pareciera que hoy en día le está faltando eso, ganar la pelota en el área. Sí, no está. Quizá también al estar Andrés solo, los dos enganches, al llegar los marcadores de punta por afuera, uno de los dos enganches tiene que llegar con Andrés al área, más sumar al otro del otro costado. Nos está faltando eso, atacar la pelota quizá en el área o llegar o tener precisión a la hora de lanzar. ¿Está mal los equipos que tal vez se tiran atrás en ciertos momentos? No, porque esos partidos los veníamos ganando. Hoy perdimos, ya te digo, difícil de analizar porque me parece que los perdimos por dos pelotas paradas, donde el equipo creó situaciones de gol, llegó, le llegó a Comunicaciones por todos lados y no convirtió. Me parece que manejamos la pelota gran parte del partido. El otro día me parece que jugamos el segundo tiempo mal y con un equipo que está printero. Pero hoy no es que nos cueste, los equipos se meten atrás, me parece que manejamos la pelota y le creamos situaciones de gol a Comunicación. Sí, fue un partido durísimo, ya lo sabíamos de entrada que venían ellos a buscar un empate, y si bien apostaron a la pelota parada, nosotros intentamos en todo momento, tuvimos muchas situaciones de gol, en otro partido se dio que hacíamos un gol y manejábamos el partido, este fue muy duro, se metieron muy atrás y nosotros apostamos solamente a centros, no había mucho espacio para jugar y no pudimos convertir las situaciones que nos quedó. Walter, ¿crees que le falta, no sé si la palabra es inteligencia o ideas Atlanta en ofensiva? No, yo creo que no, porque tuvimos muchísimas situaciones. Creo que si hacíamos dos y ganábamos, esto iba a ser otra cosa. El hecho de estar perdiendo ya desde el primer tiempo los hizo por ahí jugar un poco más tensionados, ¿crees? Por eso no pudieron juntarse vos por ahí con Bombás, como se juntaron el partido con Boca o con Almagro, con Matías Castro también. ¿Eso también influyó, crees? Y trabajamos toda la semana en la pelota parada y nos vienen a hacer un gol y los primeros tres pelotas paradas fueron situaciones para ellos, se te complica un poco más. Tenemos que estar más atentos en esas cosas porque si no después no podemos manejar el partido y un manojo de nerviosismo
y queremos ir todo para adelante y así no se puede jugar. Bueno, Walter, de todos modos este campeonato es largo, te diría casi que recién empieza, no recién empieza, pero falta un montón. Así que bueno, ojalá se dé la recuperación el domingo. Sé que Atlanta la va a ir a buscar. Sí, seguro, vamos a ir a todas las canchas a buscar los tres puntos. Pero lo más importante es que no podemos perder de local, que es fundamental para nosotros eso.